10 de abril, 11 y 59 de la noche. Yo sé que ya se lo espera, pero es que la tradición. Me venía aquí al cuarto de baño porque no escuché la cámara y ahora voy a esperar a las 12. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Mamá, qué susto! Te decía. ¿Has escuchado la cámara? ¡Tu madre! ¿La has escuchado? ¡Sí, me he metido en el cuarto baño para que la escuche! ¡Cumpleaños feliz! Joder, ¿cuántas ganas de uno, dos, tres, cuatro, cinco, joder, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. Te mayo, ¿eh? 22 añitos, mi niño. ¡Ay! ¿Y qué te ha regalado tu mamá? Alfonso, que sí. ¡Un Alfonso! No me han dado adelantado. Adelantado. Y le ha cogido la funda. Sí, mi transparente para que se vea la manzanita. No, la ¡ah! ¡Facherito! ¡Ja, yo me compré en un árabe lo más barato que había! Mi niño. Pues venga. Mañana, barbacuí. No, yo pasándolo bien. Porque me pica la espalda. Claro. ¿Te has puesto cremita? No. ¿Estás quemado? ¿Cómo no tienes una novia que te quiera? Que te eche cremita a la espalda. ¿Crees que te la eche mamá la cremita? Ya, para que sí, que si no, no me puedo tumbar. Ay. Venga, hijo. Pues mañana a celebrarlo. Te gané, broco. Muy buenos días y hola a todo YouTube. Habéis visto, ¿no? Pues eso fue anoche, como es tradición en mi casa, a las 12 de la noche. Que dice mamá, que después me quedo un rato con él. ¡Qué susto me diste! Dice, mira que me lo esperaba. Dice, pero estaba en eso de que me duermo o no me duermo. Pues ya está. Ya tengo mi mediano con 22 años. Hoy me estaban preguntando las amigas. Y me estaba preguntando mi amiga por qué hay entradas y salidas en la casa. Dice, pero ¿cuánto es el Xavi ya? Digo, 22. Dice, niño, por Dios, parece mentira. Si de hecho yo estaba grabando, o sea, los vídeos estos que estoy pasando yo de familiares. Y se ve ella con su niña chiquitilla, chiquitilla. Ay, 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 ay. Hay que ver cómo pasa el tiempo. No somos nadie. Estas son ya frases de personas mayores, ¿verdad? Esto, os dije que esta semana los vídeos iban a ir un poco más así, porque es Semana Santa y yo he tenido que hacer cosas. O sea, que a lo mejor vaya a haber una procesión la semana que viene, ya que ha pasado la Semana Santa. Pero es lo que es, esto no va in situ. Aquí estoy con... que tengo preparado el regalito para mi amiga, que le he pillado. A ella le gusta mucho la Jennifer López, pues le he comprado un bote de colonia de esos de la Jennifer López. Por otro lado, en el directo dije que os iba a enseñar una cosita porque tienen que llegar un montón de cosas. El cumpleañero lo tengo ahí en la camita. Lo tengo... bueno, ya se ha levantado, ha desayunado. Él le gusta desayunar en la terraza. Él es muy sibarita, se ríe. Mira lo que tiene es el flequillo. No está el día muy así, así, por eso yo me he puesto una camisetilla de estas así finillas, por si me la tengo que sacar, y esta rebequita. Y luego me he puesto uno de los pantalones de Shein, que son súper elásticos, y me están un pelín grandes, pero bueno, no pasa nada, con esto así largo, pues queda bien. Son estos de... que estaban rotos y con campanita abajo. Y me estáis viendo aquí con toda la ropa, estoy ya guardando, lavando. Aproveché ayer, que ayer hizo un sol espectacular. Y además, no sé por qué, ayer hubo un récord de bajada de la luz. Y yo aproveché que ya tenía los chaquetones y todo eso, lo más gordo, y lo lavé. Y hizo tiempo, por eso tengo esto aquí así abierto, porque estoy... ¡Uy! Esperarse un momento. Siempre son el teléfono. Bueno, lo que os estaba diciendo, que he aprovechado para lavar y tal. Pero os quería enseñar,
sabéis que estoy con un teléfono móvil nuevo, que es el... A ver si digo bien la marca. Huawei. Huawei. Ahí lo veis, encima de espejo. P20 Pro. Tiene espejo porque así tú vas grabando con la cámara de fuera y te ves. Aquí lo tienen todo pensado, bien todo pensado. Bueno, este teléfono me lo han regalado. Bueno, me lo ha regalado. Me lo ha dado Julio, que era uno que tenía él, que ya compró otro nuevo. Y os vengo a decir esto porque puede pasar tanto con este como con otros móviles que no tiene entrada de mini jack. La entrada de mini jack nos sirve para este tipo de... O sea, para los para los cascos. Para micrófonos, en mi caso, que yo lo uso y tal. Entonces este no tiene entrada. ¿Qué pasa? Yo tengo bastantes cascos de estos que son buenos, con su micrófono bueno. Tengo mi micrófono aparte, pequeñito, de solapa. Y yo digo, uy, ahora voy a tener que comprar todo. Pues me metí en Amazon y encontré esta solución y os la quiero enseñar. Que venía en esta bolsita y en esta cajita. Y es un cablecito que es un adaptador. Estuve mirando porque había varios modelos y este tenía muy buenas opiniones. Este era el que tenía más puntuación y calidad-precio está bien. Creo que era en torno a 5 o 6 euros. ¿Veis? Se lo ponéis ahí donde el cargador y ya podéis adaptar vuestros auriculares. Estos teléfonos suelen tener también auriculares con esta entrada, pero os lo digo por si todos vosotros tenéis auriculares buenos y tal y no queréis cambiarlos, como es mi caso, y tengo muchísimos, pues que está esta opción. Así que os la dejaré en la cajita de información. Eso no, ni, que no es ninguna colaboración, nada de nada, que lo he comprado yo. Y eso es lo que estoy haciendo y esperando irnos a casa de mi amiga. Como os digo, ¿veis? Lo que tengo aquí más lo que tengo aquí, me voy a ir a poner a recoger todo esto. Y conforme vayan viniendo cositas, porque me van a llegar muchas cosas en estos días interesantes. Creo que mi lista de los deseos ya está vacía por el momento. He tenido regalos, os lo iré enseñando, lo mismo que os enseño esta tontería, pero que yo creo que a muchos puedo ayudar. Yo mientras me quedo colocando ropa. ¿Quién ha venido? Mira, esta no era contenta. Automático, entro al baño y llaman a la puerta. Está aquí mi Xavi, que está de limpieza de cuarto de baño. Tiene aquí todo sacado. Pues ya ha venido la huetaca, que yo estaba pensando, digo, hoy viene más tarde. Pensaba que porque había estado mirando el seguimiento, porque como nos tenemos que ir, digo, justo hoy va a venir más tarde, ¿qué va? Pues ya está aquí. Que esta vez hemos pedido muchas cositas repetidas, porque pidió Xavi también, que le hace mucha ilusión, como él está poco aquí. Y la verdad que para una semana como esta, ya os digo, tenéis un código, Alicia cuenta un código de suscripción, os lo dejo abajo. Y para una semana como esta, cuando te vienen personas a casa, cuando tú vas a estar entrando y saliendo, pues la verdad que está muy bien. La verdad que va súper cómodo. En albóndigas suecas, por ejemplo, hay tres. Ya os digo, esta semana hay cositas muy, muy repetidas, pero... Me decía Alicia, ¿merece la pena? ¿No merece la pena? Pues depende de lo que valores tu tiempo, valores de lo que valores la circunstancia. Esto depende de cada persona. Hay personas que también, por ejemplo, piden mucho y lo piden de una vez y lo congelan y así se ahorran los gastos de envío. En mi caso son 3,99. Esto ya va a gusto del consumidor. Pues ya estamos aquí. La barbacoita. Preparada, que le digo yo, uy, poco, dice los cascos aquí, digo, pocos cascos, pocos cascos hay. No se habla y lleva una cerveza. Y sigue sin alcohol. No, no, a ver, estamos con esta luz que no vemos. ¿Tú bebiendo cerveza? Bueno, como tiene 22 años, te digo. Qué pureza ya, tío. Ay, la cámara está aquí. Esto se ha grabado, ¿eh? Que sí, que se graba, mira, estoy grabando. Oye, 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 que están acabando los entrantes, Dios mío. Mira, muestra tu cerveza. ¿Yo? Mira, esta. Mira, que mentira, me esta. Ah, esa. Sí, sí, esa es mía, esa es mía. Esta es mi cerveza, lo que yo bebo. ¿Te vas a beber tú eso? Ya la señora tú. Mis niños, mis niños. Qué bonito los hermanitos.
Qué bonito. Está hablando de moda. Estaba detrás de la barbacoa, la pobrecilla tiene que estar asfixiada. Tiene calor, chiquita. Ahí. Bueno, está caliente. Vamos a poner 25, ¿no? Y 5 y nos repartimos los años. Me llevo tres más. ¡Ole! ¿Ya? ¡El deseo! El deseo pensado. ¿Qué? ¿Se quedó todo bloqueado? Sí, sí. Mira, ahí está. ¡Bien! Pues no decían que iba a llover y no ha llovido. Bueno, 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 venga, que os pongo un poquito al día. Venís aquí al cuarto de baño. A ver, el cumpleaños acabó. Luego llegamos a casa, luego salió mi Xavi con sus amigos. La verdad que bien. Hoy ya es otro día, ya os he dicho que hoy voy a intentar resumir para que no os quedéis tan atrás. Y os dije que tienen que llegar paquetes. Estoy esperando que lleguen paquetes. Y uno de los paquetes es que salió una oferta en Amazon. Sabéis que yo tengo aquí, os lo voy a enseñar, este mueble que puse aquí porque el cuarto de baño no tenía nada, ¿no? Esta estantería se la puse yo ahí y tal. Entonces, lo que voy, me salió una oferta de estos muebles bajos que van aquí encajados, de esta oferta flash de 3 días que salen en Amazon, y salió un mueble. Digo, pues ya está. Como tengo la tablet, que yo tengo una tablet que me hicieron comprar cuando, no sé en qué momento, cuando cambié, no me acuerdo, cuando me la dieron la compañía porque tenía que cambiar de un piso a otro y tenía permanencia o me bajaron, no sé en qué momento, pero tenía la tablet. La intenté usar, la verdad que una tablet es cómoda. Yo decía, bueno, pues para YouTube, para ver Netflix y tal. Pero al final, tal y como estoy aquí, la verdad que la tablet lleva guardada 4 meses y yo no la enciendo. Digo, pues vendo la tablet, me compro el mueble. Pues así he hecho. El mueble tiene que llegar hoy y entonces lo que voy a hacer es sacar todo esto que hay aquí. Voy a limpiar bien todo lo que es el cuarto de baño. Le voy a hacer la limpieza ya, porque ahora yo lo que mi idea es en primavera, que estamos, hacer toda la limpieza de cierre bien, poner las mosquiteras, que al final me he decidido, como en esta casa hay tantas ventanas y de diferentes tamaños, las voy a poner de estas así con velcro y punto, y pelota. Mientras que viene o no viene, voy a ir vaciando esto, porque tengo también que ir a la casa, porque vienen unos inquilinos a una de las casas que llevo, vienen unos inquilinos el viernes. Pero como yo me voy el jueves, sí, yo sé que estáis viendo esto el viernes, pero esta semana a mí la vida no me ha dado para ir más en el momento. Mirad cómo estoy. Vamos adelantando. Pues mirad, al final he tenido que hacer algunos cambios. Esto ya está limpio por aquí abajo y todo, los azulejos ahí detrás. He tenido que poner el irrigador, que lo tenía aquí, lo he tenido que poner aquí, porque a veces de la manguerita me suelta agua. Esto lo tengo que limpiar. Ahora lo voy a limpiar esto ya en detallito. Lo he puesto aquí porque ya os digo, aquí a veces me soltaba agua y como esto es madera, pues no me gustaba. Bueno, no me gusta tanto ahí porque me gusta el de este despejado, pero a fin de cuentas yo creo que ahí para limpiarlo y todo me va a ir mejor. He tenido que cambiar también el florero este que lo tenía allí, que me gusta más, porque aquí hay esto que no consigo limpiarlo. Yo no sé ahí a eso lo que le han echado. Ahí se quedó. Y ya está, lo he dejado ahí, al igual que eso. Eso sería una estantería que tenían aquí puesta, como aquí no hay estantería ni muebles. Y aquí he puesto nada más la cesta esta, la crema de noche y la crema del cuerpo. Y entonces, esto como es serum también, vamos a ponerlo aquí. Que este es el serum que me pongo por las mañanas. Ahí. Y esta me queda de limpiar esto y ordenarla. Que tengo aquí todavía, ¿veis? Todo aquí así.
Pues voy a limpiar ahora ese mueble y a esperar. De todas maneras, cuando ya arregle el cuarto de baño del todo, pues yo haré el how-to de dónde comprar las cosas con los links y tal, para que vosotros lo tengáis. ¿Y ahí esto dónde las compras? Yo os lo pongo los links de todo. No te lo vas a creer, las 7:30 de la tarde. Llevo todo el rato con el cuarto de baño desmontado. Por lo menos ha llegado uno. Uno de dos. Este ponía que llegaba antes de las 8. Pues son las 7:30. Y el otro pone que llega antes de las 10, que es el que tengo que montar. Bueno, pues aquí está. Una de las cosas de mi lista de los deseos. Bueno, pues por lo menos puedo ir, que también tengo limpia este rincón. ¡Oh! Estoy ya de los nervios, de verdad. Porque es eso, mañana tengo yo cosas que hacer. Y yo quiero dejarme esta noche, vamos, esta noche que me den a mi lado de la mañana, me dejo yo esto preparado. ¡Ay! ¡Ay, cuántos regalitos! ¡El enchufe! Por fin está aquí el enchufe. ¡Ay! ¡Qué bien me va a venir! Pues nada, este era el enchufe que yo quería. Tiene 11, 8 enchufes y 3 USB. Y ya lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí. ¡Ay! Tiene aquí como una lamparita también, por si tú quieres encenderla. Y lo importante es que tiene esto así independiente. ¡Ah, espérate, Mari! Pero lo tiene o para los de arriba o para los de abajo. Yo me creía que lo tenía independiente para cada uno. O llevo para lo que vale, debería ser independiente. Me acaban de traer otro regalito. Esto es cuando se hace en directo. Esto es para poner sonidos, para cambiar la pantalla, para todas esas cositas. Son unos botones para los directos. Esto es una pijota que nos gusta mucho a la gente que nos dedicamos a esto. Y este, ya ves tú, este es que este era de julio, que se lo compré el mes pasado. Pero ahora se ha pillado el grande. Y este ya sabía yo que ya me lo dijo. Bueno, me lo dijo desde que llegó. Dice, ya sé yo que al final me voy a pillar el grande. Y ahora te estoy mirando. Me ha descuadrado mucho el tema de que no sean independientes los enchufes, que no tengan los interruptores independientes. Eso me ha dado rabia. Pero aparte de eso, estoy aquí que digo que no quiero poner en la caja, tampoco quiero ponerlo aquí arriba, pero es que en el suelo tampoco me gusta. Me gustaría que hubiera aquí como una tablita o algo, y que quedara eso más arriba. Pero bueno, ¿sabéis una cosa? Que mejor, que como estaba, por lo menos ya los tengo todos los enchufes. Lo que estoy haciendo es poner arriba los 4 que tengo que tener encendidos, la tele y tal, tenerlos arriba, y los que no enciendo tanto, pues poner, o sea, abajo, una línea u otra, ¿entendéis? Pues así estoy. Y esperando a ver si llega el mueble de baño, que es que al final me va a llegar. Me voy a estar montándolo. Vamos a ver, pone antes de las 10 de la noche. Pero es que ya no está anocheciendo. Como haya dicho el repartidor, por eso lo trae seguro. Como haya dicho que no estaba en casa, le van a caer pocas. Bueno, 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 no vais a creer lo que me ha pasado. Bueno, si os lo vais a creer, si os lo vais a creer, lo que no me pase a mí. Bueno, pues resulta que todo el rato haciendo el seguimiento del mueble, que sabéis que tenía el cuarto de baño desmontado, limpio, preparado, ponía entrega garantizada a las 10, el seguimiento va a llegar a las 10, va a llegar a las 10, y a las 9 dice, ahora su pedido llegará entre el día 13 o el día 15. ¡Mira qué cabrío me ha entrado! Porque yo lo tenía todo preparado. Me he puesto y he hecho una reclamación a Amazon. Y voy a apuntar para hacer un vídeo en Mamá Cómo Lo Hago, de cómo reclamar en Amazon, siguiendo los pasos que he seguido, y a ver qué es lo que me dan. Porque si tú pagas una cuota para unos plazos estipulados, ellos tienen que cumplir. Así que continuará. Yo tengo que cerrar el blog porque mañana sabéis que tengo que ir a las casas, me tengo que preparar para ir a Córdoba y tal. Lo del enchufe, he estado mirando, casi todos los enchufes tienen solo para una línea. O sea, tú apagas una línea u otra. Así que al final lo he dejado ahí. Tengo la encendida la línea de abajo, que es la televisión y las cosas como los focos que tienen el interruptor.
Y por ejemplo, el cargador de batería, que lo suelo usar mucho, lo tengo en la línea de abajo. Y entonces pues solamente es enchufar, darle a la línea de arriba, que ahí tengo el cargador y las luces LED. Así que eso es lo que tengo ahora mismo arriba, pero bueno, pues me he quedado satisfecha. Sabéis que esto tiene aquí una luz que yo la verdad no la voy a usar, pero bueno, a lo mejor para enchufar o algo te sirve. Y los tres USB ahora mismo los tengo vacíos. Esto es todo lo que ha dado de sí. Siento mucho no haber podido encontrar, mostraros el mueble. Lo siento por vosotros, pero más lo siento por mí, porque estoy decepcionada. Decepcionada como el vídeo que os voy a dejar en la pantalla final. Que os dije en el último blog, me había saltado dos vídeos. Voy a volver atrás, porque en el último blog habéis visto el último día de Nueva York, que era cuando visitábamos el portaaviones. Pero ahora vamos a ver el vídeo más visto de Nueva York. ¿Cuál es? El día más decepcionante de Nueva York. Evidentemente, pues todo el mundo va a pinchar ahí. Pues hoy también ha sido decepcionante por ese de este. Pero bueno, en el blog nos quedamos con el cumpleaños del niño, ¿verdad? Pues ya está. Quedémonos con lo bueno. Familia, lo otro ya vendrá. Activar la campanita para que os avise y no os perdáis ningún vídeo. Y nosotros nos vemos en el directo o en un próximo vídeo. Mil besotes. Por aquí va el vídeo este del día más decepcionante de Nueva York. Y el último por si os lo perdisteis. Chao, chao. Y corta.